Thank mm -hmm. you. ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Baeza Emprendedora. Nos situamos en un mes de marzo donde sin duda la mujer... Eh, ha sido y está siendo protagonista máxime cuando además se conmemora una fecha muy significativa, muy importante, el 25 aniversario de la puesta en funcionamiento de la creación del Centro de Información a la Mujer. Un cuarto de siglo por el que han pasado muchísimas mujeres, ha habido muchas voces protagonistas, se ha avanzado mucho, queda todavía mucho por hacer, es lo que siempre se dice, pero es cierto que en este momento es un punto de inflexión para. Mirar un poco hacia atrás y ver todo lo que se ha conseguido en un día o en un mes de marzo, como es en el que estamos. Baeza Emprendedora quiere bueno, pues abrir una ventana a lo que ha sido toda esa transformación, toda esa evolución de las políticas de mujer en el municipio Baezano. Y lo vamos a hacer con distintos protagonistas. Me encuentro en primera instancia muy bien acompañada con Carmen Salazar, que es la responsable, la concejala. del área de igualdad de mujer, de aquí del Ayuntamiento. De de Baeza, Carmen, muy buenas, bienvenida. Muy buenas, muy buenas, Laura. Bueno, 25 años, se dice pronto, ha habido mucho por lo que luchar, se ha avanzado muchísimo. Eh, el ayuntamiento también, eh, de un tiempo a esta parte, lo ha, digamos, eh, visibilizado más aún con esos planes eh, de igualdad. En fin, ha habido una evolución importante hasta llegar a este 25 aniversario y qué mejor manera de conmemorarlo que con una programación amplísima que hemos tenido todos estos días en este mes de marzo, ¿no? Pues la verdad que sí, este año hemos hecho mucho hincapié en la programación, creo que amplísima, porque precisamente, como muy bien dice, se, se conmemora el 25 aniversario de la formación del Centro de Información a la Mujer. Creo que, que Baeza, la Concejalía de Igualdad, es pionera en, en políticas de igualdad y, y creo que estamos cumpliendo prácticamente, si no todos los objetivos, que sería muy, muy arriesgado decir que... Pues desde la concejalía se cumplen muchos de estos objetivos previstos. Como sabéis, tenemos ya fin, finalizado el segundo plan de igualdad. Tuvimos nuestro primer plan de igualdad, duró cuatro años, hicimos nuestro segundo plan de igualdad, que ha durado también cuatro años, está solamente por, por evaluar y, por supuesto, para ponernos en marcha con el tercer plan de igualdad o plan estratégico, como queremos denominarlo a este nuevo plan y la verdad que, que me arriesgaría casi a decir que el 95% de las de las líneas que se marcaron en estos dos planes de igualdad prácticamente están están conseguidas entonces bueno pues la verdad que sí que este año pues para conmemorar esos 25 no quiere esto decir que, que nos queda muchísimo por trabajar y que no está todo conseguido ni que decir tiene yo creo que en la igualdad nunca. Siempre se dice, pero es que es verdad, es que es así. Es que así, eh, parece un tópico, pero es que nunca se llega a conseguir el 100% de, de las metas conseguidas, sobre todo la igualdad real. Mucho papel, mucho, pero la igualdad real es todavía muy complicado y de decir que, le hemos, que hemos llegado a, a la consecución total. Pues la verdad que, que precisamente por eso, por este 25 aniversario que conmemoramos este año, pues hemos hecho un amplísimo programa de actividades donde aprovecho para agradecer la colaboración tanto a las asociaciones de mujeres, que sin ellas lógicamente es eh, inviable este programa, a las asociaciones de mujeres, a todos los organismos, al Instituto Andaluz de la Mujer, a los centros educativos que han participado también de, y bueno, la verdad que que estamos todavía casi finalizando ya las actividades, pero que todas muy completas y creo que todas muy por la igualdad. Además, un programa completísimo, porque siempre, bueno, es cierto que en torno al Día de la Mujer siempre se organizan muchas actividades, pero este año especialmente ha sido muy extenso, muy completo, muchísimas actividades, mucha gente colaborando. Y quiero hacer eh, hincapié, parar eh, aquí precisamente en ese detalle, la colaboración, el amplio tejido asociativo con el que cuenta Baeza y, sobre todo, de mujeres. Esto también ha sido algo que ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Cada vez ha ido a más, ¿no? Pues la verdad que sí, inclusive dentro de estos actos que hemos, que hemos organizado, hace unos días se presentó la, una nueva asociación de mujeres. Entonces, la verdad que nosotros tenemos un, gran, un alto nivel de, de socias en nuestras asociaciones de mujeres y, lógicamente, muy participativa. de ahí el amplio programa de, de actividades, porque todas. Todas han querido colaborar y participar con alguna actividad organizada desde su asociación. Carmen, el Centro de Información a la Mujer ha pasado por otros espacios, no siempre estuvo aquí, ¿no?, en, en Sementales. Yo eh, te pediría que echaras un poquito la memoria atrás y me contaras alguna, algún recuerdo de, en fin, de, de tu juventud, de tu infancia con respecto a, a lo que era el centro en su día o en los primeros años. Bueno, pues yo, desde que soy yo, lógicamente el centro está aquí. ...pero sí sé sí, y me han comentado compañeros... ...inclusive yo lo, lo he visto donde ha funcionado... ...y sabes que estaba en la antigua residencia de Vela de Almazán... ...la parte de abajo de, de Vela de Almazán... ...era donde estaba instalado el centro de información a la mujer... ...lógicamente ha ido evolucionando todo el espacio... ...ahora tenemos un espacio muy digno, muy bien... ...y, y bueno, y lógicamente pues más trabajadores... Todo ha ido evolucionando en estos 25 años, afortunadamente a mejor. Y el número de usuarias, de personas que se acercan, sobre todo mujeres, a, a este centro también ha, ha aumentado, ¿no? Pues la verdad que sí, lógicamente la gente se va concienciando de que cuando necesita ayuda tiene que saber a dónde a dónde va y, y de verdad que ahora mis compañeros, que son los que tienen datos reales. ...de exactamente mis compañeros que tienen datos reales... ...pero andamos a unas, por unas 800 o 900 mujeres... ...que, que se acercan para cualquier tipo de necesidad... Sí, ¿no? ...desde que le haga un currículum hasta mm, pedir empleo... Mm, información. Curso, ...información, curso, sabéis que tenemos un informador que es nuestro compañero Luis, tenemos una abogada en el centro que es Ana, entonces para cualquier necesidad que las mujeres tienen, están muy concienciadas y no dudan en absoluto de acercarse al centro para ser informada de todos los recursos que el centro de información a la mujer tiene a su disposición. Bueno, pues 25 años que se dice pronto, lo decíamos al principio, han pasado bueno, pues eh, volando, ¿no? Por otros 25 o muchos más, Carmen, que sigamos disfrutando de, de este servicio, de esta eh, casa de todas las mujeres y también, por supuesto, de los hombres, aunque cuesta un poquito más incorporarlos, ¿no? Todavía esas actividades que se hacen, ¿no? Cuesta, 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 cuesta mucho. Pues la verdad que sí, que yo le auguro una larga vida al centro, le auguro una larga vida que tengan las mujeres donde, sobre todo, asociarse, trabajar y trabajar por la igualdad, que todavía tenemos mucho que conseguir en este tema, pero que evidentemente en estos 25 años hemos ido viendo los logros que se han, lógicamente, sirve para algo, sirve para conseguir pasitos pequeños, bueno, pero al fin y al cabo pasitos. Y bueno, yo espero que, que por supuesto, no lo veré. <laughs> Bien que me gustaría, pero que se celebren 50 años, 75, 100 y toda la vida el lo que hagan falta y el centro funcionando a pleno rendimiento como está ahora mismo. Pues eh, vamos a seguir adentrándonos y conociendo más detalles de lo que ha sido eh, estos 25 años, de cómo se funciona ahora, cómo se funcionaba antes, esas políticas, como han ido evolucionando. Carmen, muchísimas gracias. Me voy a charlar enseguida con los compañeros a ver qué me cuentan. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like Ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers Seguimos charlando, lo hacemos ya adentrándonos un poco en las entrañas, aunque es cierto que hemos hecho algún programa que otro también en estas instalaciones, la del Centro de Información a la Mujer, eh, donde se ubican actualmente en el antiguo cuartel de Sementales. Y charlamos en este instante con Luis Ramírez Hernández, que es el informador de este centro municipal. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, bien hallado, gracias. Bueno, 25 años, que comentaba yo antes hace un instante con, con Carmen, con la concejala, se dice pronto, pero ha pasado mucho, eh, se ha evolucionado mucho, se ha avanzado además eh, de forma significativa y ha habido que adaptarse también a los nuevos tiempos, a las nuevas demandas de las mujeres de Baeza y de su entorno, ¿no? Sí, ha cambiado un poco el, el perfil de la demanda y también el perfil de la usuaria tipo que atendemos en, en el centro. Se mantiene en algunos casos, pero en un momento de evolución, evidentemente. La vida ha evolucionado y el perfil los perfiles de las personas que atendemos de las mujeres que atendemos también evoluciona y las demandas pues al principio yo lo tengo como referencia porque yo llevo menos tiempo en el centro pero como referencia sé que al principio la demanda era menor en cuanto a búsqueda de empleo pero no en cuanto a búsqueda de información para la formación es decir las mujeres en ese momento tenía mucha necesidad de formación, ¿vale? Y en los últimos años, pues esa demanda de mejora de la empleabilidad es lo que ha aumentado. Sigue habiendo demanda en cuanto a información sobre cursos y demás, pero aumenta también la demanda sobre eh, pues, redacción de currículum, entrevistas de selección, ofertas de empleo y demás. Ajá. En cuanto al perfil de las mujeres, ¿ha cambiado también la edad, eh, no sé, eh, situación familiar, laboral? Yo creo que sí, que ha cambiado un poco en cuanto a la edad, por ejemplo, ahora ya son un poco más mayores que al principio, la media de edad al principio a lo mejor podía estar entre los 30 y los 50 y ahora pues llegamos a mujeres incluso mucho más mayores, mujeres de 70, de 75 que vienen demandando actividades, que forman eh, o, o que conforman asociaciones de mujeres donde demandan actividades para realizar. ¿Vale? Y lo que sí seguimos teniendo un déficit que es generalizado no solo en este centro sino en todos los centros de información a la mujer es de demanda de mujeres jóvenes. No nos llega apenas demanda de, de mujeres jóvenes. ¿Por qué puede ser? Pues la explicación técnica que nosotros tanto yo como mis compañeras le damos este, a esta falta de demanda es que existe la idea generalizada entre la población juvenil y, por supuesto, también entre las mujeres jóvenes, de que la igualdad ya está conseguida. Por lo tanto, para ellas no existe, es, digo, existe esa idea generalizada, no existe la desigualdad y, por lo tanto, no sienten la necesidad ni detectan esos casos de desigualdad. Esas situaciones de desigualdad que sí que se les dan día a día, pero ellas no son capaces de, de detectarla, porque ni ellas ni su mismo entorno pues consideran que eso sea una, una desigualdad. Las leyes han cambiado mucho en estos años, ahora ya tenemos leyes de de igualdad, tenemos la ley de prevención de la violencia de género, en fin, tenemos una serie de normativas que han ido adaptándose a los tiempos, evolucionando, pero al mismo tiempo que eso es un logro ha supuesto, desde nuestro punto de vista técnico, ha supuesto también un problema en el sentido de que ha provocado pues, esa creencia de que la igualdad ya está conseguida, porque legalmente sí lo está, pero realmente... Un espejismo, ¿no? Que eso... Existe ese espejismo de la igualdad que se da sobre todo en la población juvenil, entre las mujeres jóvenes. Luis, ¿por qué cuesta tanto, efectivamente, al hilo de lo que, de lo que nos estás comentando, por qué cuesta tanto eh, alcanzar esa igualdad real, trasladar lo que está reconocido por ley al día a día de las mujeres? Porque imagino que tendréis casos, pues, en fin, para muestra un botón, ¿no? Pero es cierto que, que a la hora de la verdad es complicado llevarlo eso al día a día de las mujeres, ¿no? Es complicado porque se trata de un proceso de reestructuración de reestructuración mental y que hay que interiorizarlo posteriormente. Es decir, eh, todas las personas, mujeres y hombres, hemos sido socializados siguiendo unos cánones, un patrón, que era el patrón del patriarcado, el sexismo y demás. Entonces, deconstruir eso para volver a construirlo ya desde un plano igualitario, desde un plano de corresponsabilidad y demás, es muy complicado. Y además, si solo lo hacemos con una parte de la población, como en este caso es con las mujeres, pues eso añade más complicación, porque evidentemente para que tú estés aquí hoy, alguien, normalmente un hombre, que era el que ocupaba tu puesto, por ejemplo, antes, hace bastantes años, ha tenido que cambiar su posición. Es decir, ese hombre ha tenido que dejar espacio para que tú lo ocupes. Pues lo mismo que en tu trabajo, prácticamente en todos los sectores, en todos los ámbitos de, de actuación de lo público, ¿vale? para que las mujeres podáis entrar ahí con la misma capacidad que un hombre, eh, se tiene que dar la circunstancia de que ese sitio se quede libre. Si ese sitio, nosotros que hemos sido los que tradicionalmente hemos ocupado todos los puestos públicos y demás, no lo dejamos libre, es imposible que vosotros lo ocupéis. Vale, entonces hay que cambiar esas dos ideas, la idea de que las mujeres están perfectamente capacitadas para hacerlo, ¿vale? pero nosotros también tenemos que cambiar nuestra idea de que lo público no solo es nuestro y además tenemos que asumir lo privado, la corresponsabilidad, las tareas del hogar, los, las tareas de cuidado y atención a las personas. Es verdad que siempre se ha dicho y yo siempre que tengo oportunidad también me gusta ponerlo sobre la mesa que la mujer en los últimos años ha dado un paso de salir eh, fuera de casa y ese paso no ha sido en la misma me medida al menos puesto que sí se ha dado en, en casos de muchos hombres pero no en la misma en el mismo porcentaje de que el hombre entre en casa. Pues, ¿no? Efectivamente, no ha sido generalizado ni mucho menos. La gran revolución del último del siglo XX uh -huh. ha sido la revolución de las mujeres, la salida de las mujeres a todos los ámbito de la vida pública. La no revolución, lo que no se ha hecho hasta ahora, solo en muy pequeña escala, ha sido la introducción o la participación del hombre en la vida privada, ¿vale? en la vida familiar, en, en las tareas del hogar, en la conciliación, en la corresponsabilidad, en todo eso. ¿Cómo se ha evolucionado en estos 25 años que, o en estos años? Eh, tomo por referencia lo que comentabas antes, que no, de los años que tú llevas aquí, Luis. Eh, ¿Cuál ha sido la mayor evolución, el mayor cambio? ¿Dónde se ha notado más, quizá, eh, pues esos pasos que se han ido poco a poco dando en los últimos años? Yo creo que se ha notado mucho en la mejora del nivel formativo de las mujeres, en, en la mejora de su disponibilidad para la búsqueda de empleo que lo hayan conseguido o no, ya es otro, harina de otro costal, ¿no? Sí. Eh, y luego también eh, en el interés por participar en más, eh, en más cosas, en más variedad de temas. En, de hecho, por ejemplo, este año nuestro programa de actividades del conmemorativo del sí. Día Internacional de las Mujeres es un programa amplísimo que tiene actividades prácticamente de todo tipo sí. todos los días del mes, ¿no? Y, a, a, y se han tocado todos los palos prácticamente o prácticamente sea. todo entonces esa es una prueba de que las mujeres tienen muchos más intereses ya no solo el interés por el mundo laboral que lo tienen uh -huh. o el interés por la formación que también lo tienen sino otros muchos y otra cosa que también ha cambiado bastante desde mi punto de vista es el tema del tratamiento de la violencia de género cómo las propias víctimas asumen ya esa situación sin los miedos de antes y sin la ocultación de antes, ¿no? Cada vez algo está más, más visibilizado, que son, ¿no? se visibiliza más y está mejor tratado por la sociedad en general. Uh -huh. En cuanto al porcentaje de atenciones eh, no solo por la violencia de género, cuántas mujeres pueden pasar pues no sé, al mes o, al, o año, al año. Al año, en un año normal y corriente, pues podemos atender como mujeres nuevas que vienen por primera sí. vez al centro pues, en torno a unas 100, unas 100 mujeres. Luego Parte hay las ata, que, ya esta, ya se que ya han asistido en el año anterior y que siguen viniendo pues porque siguen teniendo algún tipo de problema o porque necesitan algún tipo de información puntual. Uh -huh. Muy bien. Pues eh, 25 años y otros tantos más, aunque es verdad que al menos eh, lo suyo sería redireccionar un poco gran parte de, de la función que ahora mismo realiza el Centro de Información a la Mujer, que es buscar esa igualdad. Ojalá algún día no sea ese el objetivo prioritario, porque sea ya una realidad lo que decíamos antes, ¿no? que no sea solo la ley. Efectivamente, pero bueno, es eh, obvio que tenemos que seguir reivindicando sí. y marcando marcando las pautas a seguir todavía porque queda muchísimo camino por recorrer. Hemos avanzado muchísimo y eso es evidente, es obvio, pero sigue habiendo, y sobre todo en los últimos años, ha habido un retroceso en cuanto a valores y en cuanto a tratamiento de la igualdad que no ha llevado a mucho años. Entonces ahora tenemos que coger impulso para eh, seguir marcando el camino. Oye, antes que se me olvide que también lo he comentado antes con Carmen, con la concejala, dos planes ya de igualdad. Ahora proceso de, evalu de evaluación del segundo para un tercero ya que sería algo así como un plan estratégico más bien, ¿no? Sí, sería más bien un plan estratégico más amplio, con objetivos más amplios, con más intencionalidad. si cabe que los dos anteriores y mucho más complejo, porque sí. es mucho más complejo. Porque claro, lo de estratégico implica uh, implicar la redundancia a mucha más gente, a muchas más entidades, a muchos más departamentos municipales, entonces es mucho más complicado, pero bueno, bueno, es lo que hay que hacer. Tenéis dos como aval, ¿no? Que no ha ido nada mal. Efectivamente, tenemos dos, que uno ya fue evaluado, ahora estamos a punto de empezar la evaluación del, del segundo. Eh, que yo creo que se han cumplido básicamente, lo más básico, en torno al 80-90% de, de actividades se han cumplido perfectamente. Entonces, pues ya te digo, lo, lo que toca ahora es valorar si ese plan estratégico sería viable y darle forma. Muy bien. Pues nada, pues un trabajo muy arduo el que se viene haciendo y el que os queda por delante, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. When I hear your name, it all just sounds like. Ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Joaquina fue una gran amiga mía. El amor es brillo que nos pilla de desprevenido. No es locura, tampoco cordura. Es fuente transparente, tan, tan que transporta las nubes. Derramando la dulzura, es ternura, mirada ausente, una lágrima que resbala, un suspiro anhelante, el suave roce de un beso y una caricia larga, unos cabellos sedosos, unos cuerpos que se juntan, unas manos que se estrechan como mariposas volando en tu jardín, en las flores sucionando, así estoy yo queriendo, amando, amando. Y con ansia reprimida, de una juventud rechazada se revela y transforma y esperando, esperando, amando, amando. Con uno de los eh, departamentos eh, que bueno pues más en volumen de trabajo genera en cuanto a la atención de mujeres además en casos muy específicos como es eh, la parte que lleva la asesoría jurídica eh, estamos con Ana Lorite Sánchez ella es abogada y asesora o asesora jurídica de este centro de información a la mujer Ana bienvenida qué tal hola muy bien bueno eh, 25 años eh, en este sentido y en concreto, en el departamento que, que tú llevas, en el que tú trabajas, ¿cómo ha evolucionado, cómo ha sido un poco ese paso de esos 25 años o de los últimos años eh, en el que tú hayas visto cómo ha ido pues eso, evolucionando, cambiando el perfil de mujeres a las que se asiste, los casos, eh, el modelo de, de, en fin, de, de demanda que, que ellas plantean? ¿Cuál, es, ¿Cuál podría ser tu primera observación en cuanto a este tema? Bueno, la primera observación es que cada vez son más chicas jóvenes las que se acercan pues, demandando situaciones de, de violencia, cada vez son más las adolescentes que hemos tratado. Eso supone un indicativo de eh, que le está llegando eh, el tema de, de que pueden ser objeto de violencia en esas edades, que le, esos mitos del amor romántico que trabajamos en los talleres pues conecta con ella, que entienden la forma de relacionarse entre los jóvenes de una manera y en, ese, eh, en esa primera forma de relacionarse es a veces donde surge, eh, donde está el germen de, de una situación desigual, una situación de violencia y ellas empiezan a ser conscientes antes y vienen demandando. De hecho, hemos tenido varias situaciones con órdenes de protección en chicas menores de 20 años. Entonces, eso es un indicativo a resaltar. Eh, luego tenemos también el otro extremo, mujeres muy mayores, incluso mujeres mayores de 70 años, con orden de protección también, porque llevan toda la vida sufriendo violencia, y han, han estado aguantando, han estado aguantando y por fin quieren tomar esa decisión. Y son valientes, porque es una decisión muy valiente con esa edad llegar y denunciar eh, por todo lo que supone, porque todavía está. vivimos en una ciudad pequeña donde eh, bueno pues toda la gente se conoce sí. y, y bueno, todavía está mucho el, el qué dirá. Claro. Y, eh, eso está ahí en el colectivo y eh, cuesta mucho trabajo a veces pues trabajar con ella en ese sentido también hay algo que al principio ...pues identificar el centro o el anonimato... ...eso de que venía y no querían un poco... ...que me vieran, de que des... voy o que... ...exactamente, entonces ya estamos como más... ...además de hecho hemos pasado por distintas sedes... ...o distintos sitios sí. hasta que bueno... ...y como nos ha pillado también la reforma del ayuntamiento... ...pues íbamos de un sitio a otro... ...hasta que yo creo que es algo muy importante... ...que tengamos ya una sede física... ...que estamos aquí conectados en el edificio de servicios sociales... ...con Juventud al lado y tengamos una entidad propia, porque antes estábamos un poco pues bueno, a ver en qué oficina se nos ubica, también por la reforma, evidentemente, uh -huh. claro, está ahí, pero yo creo que de tener un, una sede como la que tenemos ahora mismo nos da un, una conectividad también más importante con, con las mujeres, la acerca más a los recursos públicos que hay, y eso también se ha notado en la atención. Uh -huh. ¿Cuesta más ese primer paso para una chica joven o para una persona mayor? Hablabas antes de valentía, sobre todo de las mayores, ¿qué crees tú que, que cuesta más? Bueno, con las chicas jóvenes lo que trabajamos en los talleres que hacemos con, con eh, los alumnados eh, de, de los institutos, que vamos normalmente con, siempre con la campaña del 25 de noviembre y también, bueno, luego a veces se hacen otras campañas. Con ellos lo que se trabaja fundamentalmente es eso. Mm, eh, que ello, Lo que cuesta con la gente joven es que se reconozcan como víctimas. Una chica joven está empezando una relación... Eh, empiezan a darse indicadores de violencia como pueden ser los celos como puede ser ese control ese dominio que tienen e incluso con el tema de las redes no que el esa, móvil, exactamente yeah. entonces ella eso lo identifican como una señal de amor me quiere mucho y me quiere mucho por eso me, 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 me protege me yeah. es como que me, me está cuidando mucho porque está pendiente de a llego y con quién salgo y, con, y eso ellas no lo identifican como una. Sí, ellas no piensan, no, ya, ya, a mí no me va a tocar esto, yo no soy una víctima de violencia de género. Exactamente. Entonces, con esas chicas jóvenes, lo que más cuesta es precisamente que se identifiquen como víctimas, que identifiquen que lo que está pasando es realmente eh, es una relación que puede estar mm, teniendo las bases de una relación violenta, que es una relación desigual, y si empezamos a identificar eso, ellas empiezan a demandar ante la atención. Y con las mujeres mayores la dificultad está en lo que decíamos que mm, se reconocen, son víctimas, saben lo que llevan sufriendo, pero tienen muchísimos miedo, tienen muchísimo miedo a la soledad, a lo que dirán, a, primero porque cuando tienen los hijos, ¿qué pasa con, con mi claro. hijo, con mi hija, en qué situación? Sí. Y cuando ya están solas, a qué situación vamos a tener. Y claro, claro, con la familia, ¿no? claro, teniendo en cuenta además que las mujeres mayores, la mayoría pues no tiene vida económica independiente. Claro. Si ya cuesta trabajo con las mujeres, que incluso yo tengo profesionales víctimas, que son independientes económicamente porque tienen su trabajo, y sin embargo la dependencia emocional es tal que les cuesta muchísimo romper. Y pues imaginaros mujeres mayores que es que económicamente están mm, subsistiendo siempre a la sombra económica y bajo el poder económico de lo que es eh, su marido o su pareja y que en un momento determinado tienen que romper pues, una, decisi una decisión que, que le implica no saber económicamente en qué situación se van a quedar. Y normalmente en la situación más desventajosa porque las que tienen, los que tienen la pensión son, son su marido su pareja. Entonces esa es la, la dificultad en ambos casos. Uh -huh. Ana, ah, no, hablemos de, de esos protocolos, de toda la gente que afortunadamente eh, está ahí trabajando, pues, eh, aparte de, por supuesto, los servicios sociales, eh, la labor que hacéis en los distintos departamentos, eh, policía, guardia civil, en fin, hay muchísima gente ya implicada en lo que se conoce como la Comisión Local de Violencia de Género, para a la hora de derivar los casos, de que cada uno, digamos, haga su, su parte, ¿no? Por así decirlo. Eh, ¿Cómo está funcionando y cómo ha ido cambiando esto también durante, durante los años? Vale. Bueno, la Comisión Local de Violencia de género lleva muchos años funcionando eh, aquí en Baeza y ahora se acaba de aprobar un reglamento que porque se aprobó un reglamento hace nada y ha llegado ya a que lo pongamos en marcha este año de hecho el reglamento se ha aprobado a principios de año en el último, en el último pleno y, y bueno lo que venía ese reglamento porque se, se constituyó se creó en su día pero no había un reglamento aquí en Baeza sí. si había una normativa ...desde Sevilla, desde la Junta de Andalucía... ...que había marcado su creación en su origen... ...y que marcaba la norma o la normativa... Uh -huh. o, ...o qué funcionamiento tendría que seguir esa comisión... ...pero se ha dado un paso más y se ha querido dotar... ...adaptarlo digamos a... eh, ...sí es como darle como más, más rango institucional... ¿no? ...de que esa comisión que ya estaban creadas... ...pero que tenga un reglamento orgánico propio... ...y en eso estamos ahora... ...de hecho porque con este protocolo nuevo... ...también hay una serie de cambios y bueno los cambios os digo que esta comisión que lleva funcionando durante hace mucho tiempo la, las personas que la componen son los ámbitos que ya estabas diciendo el ámbito jurídico el ámbito social el, el ámbito policial uh -huh. tanto con policía como con, como con guardia civil el ámbito sanitario y estábamos evidentemente también nosotros el, el, el órgano que coordina un poco la comisión. Y la comisión, su funcionamiento es precisamente la coordinación y seguimiento de los casos de violencia de género que hay en el municipio. Bueno, pues una vez que eso está funcionando, nos reunimos cada seis meses y vemos pues qué casos hay, incluso durante el esto en este tiempo, pues entre reunión y reunión, pues hay informes de derivación. Si tenemos un caso o hay alguna actuación que tomar, pues eh, nos tenemos que reunir, nos reunimos, en fin, que llevamos funcionando así muy bien. Y desde luego aquí yo tengo que agradecer la labor que realizan los miembros de, de, las, de, la, de esta comisión y que acuden y que bueno, que muestran una cercanía. Y un compromiso muy importante. Y ahora, bueno, pues hay una serie de cambios. Se ha querido establecer por un lado lo que era una mesa técnica, que son los técnicos, las técnicas que trabajamos específicamente en este ámbito, y desligarlo de otra, uh, otros ámbitos que pueden estar relacionados. Por ejemplo, el ámbito educativo, que eh, no es miembro de la Comisión de Malos Tratos, pero sí eh, se, le ha se ha creado como una comisión. Mayor ahora, la mesa técnica sería lo que hasta ahora mismo era la comisión. El núcleo duro, digamos, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y que vamos a reunirnos ahora con carácter. se ha previsto con carácter trimestral, eso está en el nuevo reglamento. Y luego hay una comisión mayor, donde eh, se va a hacer, bueno, pues una valoración de lo que está ocurriendo en el municipio y si se puede intervenir de alguna manera. Porque eh, ocurre, pues bueno, en el ámbito educativo que tenemos a mujeres con hijos que son víctimas de violencia de género exactamente igual. Uh -huh. Y que a veces en, en el colegio o en los institutos se, se puede o se detecta como un, un ámbito donde se puede detectar que está ocurriendo ese, esa en situación casa, ¿no? y entonces dónde pueden actuar o, 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 o si pueden intervenir de alguna manera o qué cauce o si yo estoy en el ámbito educativo y puedo detectar algo hacia dónde tengo que dirigirme o claro. entonces eh, por ejemplo eso está ahora en el nuevo reglamento y esperamos bueno vamos a empezar a funcionar en breve y vamos a ver cómo empezamos a funcionar pero bueno eh, básicamente, las comisiones son de seguimiento y fundamentalmente para la coordinación de todas las áreas que estamos implicadas en la atención a mujeres víctimas. Es fundamental. Otro tema que no quería dejar eh, pasar por alto y que además eh, está siendo, además, por desgracia, eh, tónica en muchos de los últimos casos que estamos viendo a través de los medios de comunicación, el tema de la denuncia. Eh, a la hora de poner una denuncia, ese, esa normativa, esa ley actualmente que, que precisa, o al menos así se demanda, de cambios para que, que la víctima pueda también eh, declarar en contra de su agresor, en fin, todo esto eh, que facilita de alguna manera que... Haya ciertas lagunas a la hora de interponer la denuncia, ¿no? o de mantenerla en muchos casos. Vamos, la ley es. La integral es un instrumento fundamental en nuestro sistema, porque fue ha sido un antes y un después en la conceptuación que tenemos de, de lo que es violencia de género. Pero sí es cierto que bueno, que se están viendo cosas que hay que mejorar. Y, y bueno, la denuncia. Pues las mujeres. Como yo le digo, muchas tienen mucho miedo a denunciar y, y de hecho, eh, viendo la atención que nosotros tenemos en, en, cuando hacemos un examen anual, una memoria anual de, de los casos, vemos que hay un porcentaje muy altísimo de situaciones de separación o de divorcio y, eh, y, y que no han querido formular, aunque en su origen hay violencia, sí. no han querido formular denuncia y han querido resolver su situación por la vía civil. Separándose en... Alejándose del agresor de esa manera, pero claro es que como yo le digo ante realmente la separación y el divorcio es la situación más compleja donde se cruza todo el problema. Entonces eh, es la situación más peligrosa, más conflictiva y ellas no tienen protección de ninguna manera cuando hay violencia, quiero decir y, y no quieren denunciar y la única forma de que se las proteja es con una denuncia. Esa es la historia. Solamente con la denuncia podemos tener una orden de protección y la orden de protección es la que la va a proteger. Es cierto que luego ocurre en circunstancias que tenía orden de protección y sin embargo hay un, un intento de agresión sí. o hay una agresión, eh, incluso asesinato. Pues puede ocurrir, evidentemente, pero... ...la protección es súper necesaria... ...para que se puedan tomar medidas... ...precisamente eso, en su protección... ...si no, no, no la podemos... ...no podemos hacer nada... ...por lo tanto yo animo siempre a una mujer que viene... Eh, ...y me cuenta una historia donde hay un, una violencia... Y, ...y sobre todo en los casos de, de violencia más grave... ...que puede ser tanto física como psicológica... ...porque a veces no llega a ser física... ...pero es una violencia psicológica muy grave... ...que hay y mucha... Y, y yo la animo a que denuncien. Uh -huh. Ana, quería preguntarte también por ese mito de las denuncias falsas. No sé si también uh -huh. suelen ser habituales, más menos, no sé. No, las denuncias falsas, las estadísticas están ahí y el informe del Consejo General de Poder Judicial está ahí. Es un porcentaje muy pequeño, como el de cualquier otro delito. Lo que pasa es que cuando hablamos de violencia de género, de uh -huh. violencia hacia las mujeres, pues todavía queda ese sesgo, ese condicionante social que consideramos que es algo privado, que todavía no vemos el delito, todavía no vemos ese rechazo social que tiene que tener este delito, porque es que no, no, no podemos olvidar que es un asesinato lo que se está cometiendo contra las mujeres. Y eso es nada más que la punta del iceberg. Los asesinatos están ahí, pero imaginaros debajo la sí, cantidad de mujeres víctimas de violencia machista que hay. Y entonces, mmm, la denuncia no hay la denuncia falsa en este caso no, no es más porcentaje que en cualquier otro delito. Su porcentaje es muy pequeño y en ningún caso, pode, sin cualquier otro delito no cuestionamos menos en este. Claro. El que haya una mujer que pueda poner una denuncia falsa no puede hacer que cuestione todo o que se es? tambalee no. todo el sistema, porque de hecho la violencia está aquí, es un grave problema social y una de las formas que yo veo que se puede luchar contra esto no solamente es con la educación que es algo muy importante desde desde pequeño a las niñas a las niñas diciendo lo que hay y, y, y creyendo que se puede construir desde la base una sociedad igualitaria sino también fundamental que haya un rechazo social importante y muy importante también de los propios hombres o sea que los propios hombres le digan a esos hombres violentos porque eh, cuando nosotros luchamos contra esto, eh, cuando vamos a los institutos, notamos a veces ese acierto rechazo por parte de adolescentes oh, chicos, chico, ¿no? Uh -huh. Que como que vas contra ellos. Y yo lo digo: los talleres lo hacemos para las chicas y para los chicos. Para los chicos, para que se den cuenta realmente que no, no estamos hablando de que todos los chicos, todos los hombres sean agresores. Estamos hablando de que hay un porcentaje de hombres que son agresores y ellos tienen que luchar también contra eso. Claro, porque además es su propia imagen también la que se está dañando, ¿no? Por, por culpa de, de, ese rechazo... de. Ese porcentaje de decirle tú a tu amigo, si yo estoy viendo que tú con tu chica estás haciendo esto, yo te digo, eso no lo debes de hacer, eso no está bien. Y no decirle que sí, claro. eh, o riéndose. Entonces, eso hace mucho, mucho, mucho. Ese rechazo social para que ellos se aislen, porque significativamente vamos. Yo, es que lo digo muchas veces, ¿en qué delito? El, el agresor eh, o la persona que comete cualquier delito. Cuenta con la simpatía social, ¿no? Exactamente. O llega y dice, no, y llama a la policía o llama, y, y, es que lo he hecho. El que roba quiere quitarse de en medio, el, el que comete cualquier otro delito pretende que nadie se entere, ¿no? Y se quita de en medio. Sin embargo, en este delito es como que busca ese reforzado. Y además es que lo he hecho y con mis razones, ¿no? Como justificando Ajá. su conducta. Entonces, eso es muy significativo de. de ¿Qué concepto tenemos de la mujer y qué conceptos tenemos de las relaciones con, cuando establecemos una relación con una, con una mujer? Y eso el hombre tiene que aprender y, y por eso es muy importante. Lo, y, y Es sí. conjuntos, claro, con sí. ellos y con ellas. Es sí, que sí, sí. no podemos para, excluir a nadie. Claro, a ellas para que se identifiquen si realmente están siendo víctimas y los indicadores también hacia ellos, esos indicadores hacia ellos para que de, vean que. Porque a veces ellos son víctimas también de la propia socialización que reciben. Claro. O sea, ellos reciben una educación donde... Sí, lo que se lleva es que yo a mi novia le pregunte por y le mire tal, pues y que yo claro. sea el que tenga el poder y que yo sea el que domine y el que se vea bien que tal. Y, y que sea ese príncipe azul, como yo le digo muchas veces, que ellas esperan... Y, y, y tú te crees que estás en esa posición. Sí. Entonces, también a ellos desmontarle eso para que vean que si en algo se están equivocando, puedan desde, desde jóvenes sí. también modificar, porque es una conducta aprendida. Desde chico no sé, bueno, puede haber problemas, evidentemente. Bueno. Una, una persona puede eh, tener un problema y generarlo y demás, pero normalmente son conductas aprendidas. Uh, lo que decimos, el agresor, ese mito de que el agresor es una persona enferma uh, mentalmente, quiero decir, una persona que tiene un problema o una persona que es el alcohol o la droga en la que le, 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 acarrea, le acarrea esta mm. violencia. Se Eso es dar, un mito, pero, claro. El alcohol y las drogas no ponen violencia, donde no la hay, es un factor desencadenante uh -huh. de una actitud violenta en un momento determinado, pero en ningún caso el origen de la violencia ni la enfermedad mental es el origen de la violencia. La violencia es un con y el machismo es una conducta aprendida, porque tú vas a clases de infantil y ves a los niños y a las niñas relacionarse de forma igualitaria, pero empiezan desde ahí a salir conducta aprendida y, y cada uno en su papel, la niña en el suyo y los niños. Entonces eso es lo que hay que hacer montar desde el principio para que se construyan desde la base una relación igualitaria. Pues con ese mensaje positivo sí me gustaría quedarnos, después de todo este repaso que hemos dado un poco a eh, sobrevolar ¿no? la actividad que, que desde este centro y desde el departamento de ANA se, se realiza, con ese mensaje positivo de que se puede eh, mejorar, se puede conseguir el objetivo, se está trabajando para ello y sobre todo contando con todos y con todas, no solo con ellas, también con ellos el fundamental. Es un grave problema que tenemos que resolver toda la sociedad y en ello estamos. Y el mensaje positivo es que... En eh, los años que llevamos, 25 años que ahora he hecho eh, del centro, hemos evolucionado muchísimo. Y eso se ve, se ve en la forma de trabajar y hay que felicitarnos por ello. Sí. Y hay que, re Pero claro, el 8 de marzo es una fecha que decíamos es de conmemoración, pero es sobre todo de reivindicación, de que hay que seguir luchando porque eh, nuestras generaciones que vienen pues bueno, eh, aprendan eh, esta manera de relacionarse. Ana María, muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros. Y gracias a todos ustedes. Ya saben que este mes de marzo, Baeza Emprendedor ha querido bueno, pues centrarse un poquito en esta fecha tan significativa, 25 años del Centro de Información a la Mujer en la ciudad de Baeza, y nos volvemos a ver en una próxima edición, en el próximo mes, con más temas interesantes que acercarles a todos ustedes. Gracias y hasta la próxima.